Muy bien, egunon eta ongi etorri, bainik behin. Ekitaldi honetara etorri zareten guzti guztioi, gaurkoan memoria demokratikoaren lege berriari buruz ekitaldia antolatzea erabaki dugu Euskadiko Partidu Sozialistak eta horretarako lehenik eta behin mahai inguru bat antolatu dugu. Hemos organizado una mesa redonda a modo de charla coloquio para arrancar esta jornada divulgativa sobre el contenido y, en fin, la ambición con la que el Gobierno de España ha aprobado recientemente, el Congreso de los Diputados, mejor dicho, la nueva ley de memoria democrática, que, como sabéis, consagró el 31 de octubre a todas las víctimas del golpe militar, de la guerra civil y del franquismo, para su recuerdo, ¿no? Una ley con una clara vocación de profundizar en las políticas de memoria, profundizar en el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra de España y la dictadura franquista. Una ley que se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición y que por primera vez incluye de manera expresa en el propio artículo primero el repudio y condena del golpe militar de julio del 36 y que es, en definitiva, fruto de un amplio acuerdo parlamentario que ha requerido un proceso de negociación realmente arduo y que ha protagonizado, entre otros, pues el secretario de Estado de Memoria Democrática, que hoy nos acompaña aquí, a quien también quiero, por adelantado, agradecerle su presencia, ¿no? Y, por supuesto, su trabajo y el éxito con el que ha concluido. Y también este es un acto en el que luego, posteriormente a la charla coloquio, al debate, y después de un pequeño receso, abordaremos un homenaje que el Partido Socialista tenía pendiente desde hace mucho tiempo y que nuestro secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, pues tenía muy claro que era una deuda que debíamos saldar hace tiempo, ¿no? Es una de esas historias que ha quedado enterrada en el baúl, no sé si de los recuerdos o de los olvidos, la de dos concejales socialistas que fueron fusilados en el cementerio de Derio durante la Guerra Civil, en el año 39. Concejales de Guernica, que, como digo, fueron fusilados, Juan Carlos Iturri Soroa y Clemente Briñas Muga. Hoy les vamos a rendir el merecido tributo y homenaje, porque además contamos con la presencia de la familia de Juan Carlos Iturri Soroa, pero eso vendrá después. Como decía, para arrancar esta jornada tenemos a dos doctores en historia, el primero de ellos es Pedro Barruso, y tenemos también a una escritora donostiarra, intelectual, Luisa Echenique, yo creo que conocida por muchas de vosotras y de vosotros. Voy a pedirles que me hagan una pequeña intervención de arranque. La idea de Pedro Barruso, doctor en Historia por la Universidad de Deusto, especialista en la Guerra Civil y en la represión franquista en Guipúzcoa, es hablarnos sobre los archivos y la memoria democrática. Y como fundamentalmente hemos venido a escucharles a ellos, yo ya lo dejo aquí y le voy a pasar la palabra. Gracias, Pedro. Vale, pues gracias, Denis, gracias a ustedes por estar aquí y bienvenidos a todos. Y antes de hablar de los archivos, quisiera decir algunas cosas que son necesarias y que este es un acto de justicia necesario y que me congratulo que sea el primer acto de justicia necesario de memoria de los concejales, pero espero que no sea el último, porque tenemos más concejales socialistas fusilados también, como Florencio Iracheta o Luis Iglesias, que también fueron fusilados y que también están ahí en el debe de reconocerles pues sus sacrificios y su muerte por defender la democracia, que es un... Sé que el partido es sensible a esto y que lo haremos en un plazo breve. A ver, como decía Denis, yo quisiera hablar un poco sobre la ley de memoria democrática, que de entrada era una ley necesaria, ya la tenemos, y hay que agradecer el trabajo del secretario de Estado, la secretaria de Estado, para ampliar esa ley que fue útil, la ley 53/2007, la ley de memoria histórica, que fue útil pero que se quedaba corta. Y evidentemente esto lo ha demostrado la amplitud y la profundidad de esta ley. Las leyes
normalmente suelen llevar un preámbulo que muchas veces no se lee, pero en este caso la lectura del amplio preámbulo que tiene la Ley de Memoria Democrática es imprescindible, es necesario, porque ahí se hace una exposición de motivos muy clara de por qué se hace esta ley. Parece que hay sectores de esta sociedad que todavía no lo asumen, siguen pensando que estos son riñas entre abuelos y, en fin, no sé, son desconocimientos históricos que tendría que solventarlos esos déficits que tienen, ¿no? Esos déficits graves que tienen algunas personas que aspiran a las más altas instancias de este país. Pero bueno, el caso es que tenemos una ley, por fin la tenemos una ley, y una ley novedosa y que recoge, a mí hay dos cosas clave en esta ley. Primero, que es que el Estado asume la búsqueda. Es un tema, para mí me parece fundamental. El Estado es el custodio y es, digamos, el responsable, entre comillas, final de lo que pasó, porque tiene los documentos, los custodia en sus dependencias y es el que tiene que poner los medios para que sean accesibles. Y otra cuestión que me parece importante es que, por primera vez, de una manera clara, se contemplan las otras represiones, algo que yo he dicho muchas veces. La represión franquista fue mucho más allá de la violencia inmediata de fusilamientos sin causa en una cuneta de noche y de manera totalmente irregular. Hay mucho más y por fin esta represión económica, estas depuraciones laborales, estos ceses arbitrarios se van a reconocer en la ley. Se reconoce en la ley, aparte de otros muchos tipos de violencia se reconoce. Pero damos un paso importante ahí. Es en cuestiones que habían quedado fuera de la otra ley y ahora por fin entran en esta ley. Porque una cosa que es clara es que la represión franquista tenía muchas caras. No, una, la más clara, la más sangrienta, la más violenta, eran los fusilamientos, formales o informales. También hay que distinguir. No es lo mismo que el fusilamiento de García Lorca que de un concejal al que le ha hecho un sumario injusto y totalmente arbitrario y lo fusilan, ¿no? Pero bueno, hay diferencias. Uno va a tener documentos y en otro caso no va a tener ningún documento. Pero bueno, ahora podemos ya acceder a esos documentos y podemos trabajar con ellos. El problema está que esto es demasiado amplio y si no tenemos una política clara y decidida, es como una bola de nieve que nos puede engullir. A ver, hay ya hechos logros conseguidos, por ejemplo, en el Archivo General de Administración, un archivo clave para entender la represión, donde estaba toda la represión económica, hasta en Salamanca. Por fin se puede uno con sus propios medios digitalizar documentos. Es el primer éxito de la Ley de Memoria Democrática. Yo como historiador y mis colegas historiadores sabemos que la valoración que hacemos de esto era el pedir una fotocopia en el AGA suponía frenar una investigación 6, 8 o 9 meses. Eso no hay investigación que lo resista. ¿Vale? Entonces ahora ya podemos ir con nuestros propios medios, mejores o peores, digitalizar los documentos y llevárnoslos a casa. Eso es yo creo que es el primer logro que desde mi punto de vista de historiador debo agradecer al secretario de Estado aquí presente y a la Ley de Memoria Democrática, que por fin hemos roto una barrera fundamental. La siguiente barrera, hay que localizar fondos. Hay muchísimos fondos dispersos, en muy mal estado, que no saben ni cómo están. Hay que localizarlos, hay que individualizarlos, hay que ponerlos en condiciones archivísticas y una vez que estén expurgados y ordenados, ponerlos al servicio de los ciudadanos, o de la administración, que va a tener que recurrir a ellos cuando un ciudadano le pida en que localicen a su familiar o que le aclaren esa necesidad de documentos para sustanciar un caso, ¿no? ¿Por dónde, y muy breve para no extenderme demasiado, por dónde hay que ir? Por ejemplo, los archivos del Estado. Por ejemplo, el archivo del Ministerio del Interior no es un archivo público. Entendemos que en el archivo del Ministerio del Interior hay muchos documentos que lógicamente no pueden ser accesibles, pero hay otros muchos documentos que ya son accesibles. Necesitamos una nueva ley de archivos. Necesitamos, en la ley de secretos oficiales también hay que retocarla. Es decir, no nos puede bloquear un documento, un expediente, un documento hecho hace 4 días porque se pide si ese documento está todavía en el archivo. No se puede aplicar el criterio de 50 años a ese documento que lo único que hace es una diligencia que dice que, bueno, sí, infórmeme usted si este documento está en el archivo. Automáticamente se suma 50 años a esa fecha y ya hemos bloqueado el documento otros 50 años. Con lo cual, eso también habrá que reformarlo. Y esos son archivos del Estado y sobre todo archivos del Ministerio del Interior. Por ejemplo, el caso reciente que me ha pasado, el sumario del proceso de Burgos. El sumario del proceso de Burgos, ya han pasado 50 años, todos los procesados están ya o han muerto o son amnistiados. Bueno, pues hubo que localizarlo primero porque estaba desaparecido. Una vez que lo localizamos hubo que pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que nos dejaran acceder a él y luego ya accedimos a él. Se ha digitalizado, pero en la digitalización perdieron 3 piezas del sumario. Bueno, ya se han recuperado y ya está digitalizado entero, en fin. Son cuestiones que yo creo que el gran caballo de batalla
En este momento son los archivos judiciales, las prisiones y el archivo del Ministerio del Interior. Son tres archivos los que hay que hacer una acción decidida y que ponga en marcha y accesibles los documentos. Los archivos militares fundamentales están en mal estado, pero porque no tienen medios. Hace falta que el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Cultura o quien sea absorba esos documentos y los considere documentación histórica y los trate, haga un tratamiento archivístico de ellos y podamos acceder a ellos. Y luego, evidentemente, todos los archivos del Estado, el Archivo General de la Administración, Centro de Documentos de Memoria Histórica, Archivos Históricos Provinciales también son importantes. En este momento, el Instituto Valentín de Foronda tiene puesto en marcha una investigación de la represión económica en el País Vasco. En Guipúzcoa lo tenemos todo, en Álava muy poco y en Vizcaya no se sabe. Entonces, ese trabajo también es un trabajo que hay que hacer. Habló el País Vasco, pero eso lo podía extrapolar a cualquier lugar de España. En fin, hay que hacer una homogenización y eso además ha salido el día 10. La Federación de Asociaciones de Historiadores hizo un llamamiento y se publicó en El País diciendo que hace falta la nueva ley de archivos. Una nueva ley de archivos en la que se reglamente de manera única para todo el Estado y todos los archivos como hacen los documentos. Es que la memoria se basa en documentos y eso es lo que necesitamos. Sin documentos es muy difícil trabajar y bueno, eso ya supongo que iremos hablando de ello. Pero vamos, yo la petición que haría es... inviertan en archivos, vamos a invertir en archivos, vamos a dotarlos de medios y conseguiremos avanzar muchísimo en estas cuestiones de memoria democrática. Muy bien, Pedro, muchas gracias por esta introducción. Luis Echenique, como digo, es escritora, donostierra, intelectual. Yo creo que su abordaje puede ser muy interesante como contrapunto a lo que acabamos de escuchar, porque evidentemente los historiadores sois imprescindibles para hacer memoria, pero todos sabemos que digamos, el consumo o nuestra interacción con el arte y con la cultura también puede contribuir a hacer memoria, ¿no? Como estamos viendo más recientemente con producciones cinematográficas, literarias, que nos permiten comprender mejor nuestro pasado reciente. Es sobre la fuerza que escapa y literatura y memoria de lo que nos va a hablar Luisa. Adelante. Pues buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí y gracias también a Denis Itxaso por haberme invitado a participar en este encuentro. En una reunión de socialistas me voy a permitir empezar citando a un santo, a San Agustín, que dijo que los muertos son invisibles, pero no están ausentes. La dictadura franquista trató de invisibilizar muchos hechos y a muchos muertos, pero no pudo ausentarlos. Siguieron presentes en la memoria individual y colectiva de nuestro país, una memoria reprimida y desamparada por eso. La tarea de la democracia ha sido y es acoger y amparar lo que llamaré la memoria total y liberarla, dotándose de recursos para mirar de frente y con lupa lo sucedido y extraer de ello enseñanzas, es decir, valores para vivir más justa, más responsable, más decentemente el presente y preparar de igual forma el futuro. La guerra civil acabó hace más de 80 años. El dictador va a hacer casi 50 que murió. Pero en nuestro país seguimos bastante en precario en relación con la asunción de ese pasado. Nuestra memoria histórica no acaba de cuajar en una sustancia firme y fértil para la calidad de nuestro presente y de nuestro futuro democráticos. No es que en los últimos años nos hayan constituido instrumentos, recursos y acciones para consolidar esa memoria, es que no han sido suficientes. Lo diré de otro modo, han sido como transfusiones de reconocimiento y responsabilidad históricos, pero que no han conseguido resolver la anemia memorialística crónica de nuestro país. Y esta nueva ley de memoria democrática, con las evidentes mejoras con respecto a la legislación anterior que contiene, sin duda servirá para enfrentarse a esa anemia, pero no bastará. Y las condiciones de su aprobación in extremis y por los pelos de la abstención creo que hablan por sí solas de ese servir, pero no bastar. Ese Congreso dividido en dos y en la calle también la evidencia de una división de opiniones son en ese sentido bastante elocuentes. Pero creo que más que de la ley en sí, hablan de nuestro país, de la persistencia entre nosotros de lo que llamaré una forma de guerra civilismo intelectual. Que si es intelectual es también moral e incluso emocional. Una tendencia exagerada a la polarización que tantas veces, por no decir casi todas las veces, se evidencia en nuestro debate público nacional con también sus
declinaciones autonómicas y que desde luego campa a sus anchas en las redes mal llamadas sociales. Yo personalmente tengo una idea muy distinta de lo que lo social significa y exige. Y esa persistencia de un guerracivilismo intelectual lleva naturalmente a un guerracivilismo memorialístico. Pues yo creo sinceramente que esa persistencia, esa incapacidad o ese no querer pensar el pasado en términos de interés general y democrático y por lo tanto plantearse la memoria, no una memoria común, sino en común, es decir, un deber de memoria, se debe a que en este país no se lee. Se ha leído históricamente poco y no acaba de remediarse ese déficit. La dictadura se encargó de que en España la gente no leyera, pero la democracia también lleva mucho tiempo ingeniándoselas para que la educación se encoja y la cultura se simplifique. He titulado esta intervención La fuerza que escapa, recordando algo que decía Emilio Zola, que era otra forma de santo, pero del compromiso democrático. Zola decía que los gobiernos sospechan de la literatura porque es una fuerza que se les escapa. A mí esa fuerza que escapa y esa sospecha casi me parecen sinónimos de calidad literaria y democrática. Significa que los escritores estamos haciendo bien nuestro trabajo frente al poder. Pero no quiero detenerme hoy en eso, sino darle un poco la vuelta a la frase de Zola para expresar mi convicción de que estamos como estamos en materia de memoria democrática porque nuestros sucesivos gobiernos han dejado escapar la fuerza que había en nuestra literatura, en novelas, relatos, poemas, que desde el comienzo han abordado los desastres de la guerra y la dictadura. Una fuerza hecha de conocimiento, lucidez, búsqueda de sentido, interrogación íntima, exigencia moral, empatía con y por lo humano, afán de verdad. Nada más terminar la guerra civil, Carmen Laforet escribió Nada, una metáfora atroz de lo que la guerra hizo, de lo que las guerras civiles hacen con la gente. No necesitó un enorme territorio, un frente, ningún frente, solamente un piso de la calle de Aribau de Barcelona para ponernos delante de los ojos y de la conciencia a dos hermanos enemigos, Juan y Román, destrozados y envilecidos no solo por lo sucedido, sino también por lo hecho por ellos. Porque la literatura propone sujetos y nos pide que como lectores también lo seamos. Sujetos en movimiento, porque leer es moverse, salir de donde se está y ponerse necesariamente en otro lugar. Y cuando uno se pone en otro lugar, es más fácil que se ponga en el lugar de otro. Por ejemplo, de esos dos hermanos enemigos de la calle de Aribau, derrumbados por la guerra, porque las guerras derrumban a la gente. Y a lo mejor el lector, pasado el tiempo, ya no se acuerda muy bien con quién colaboró cada uno, pero el derrumbe físico y moral no va a olvidarlo. La novela de Carmen Laforet lo ha hecho inolvidable, porque lo ha liberado de la usura del tiempo, porque eso hace la literatura, volver las cosas eternas, hablar con el sufrimiento de entonces del de hoy, interrogar con las preguntas del pasado al presente, invitar a conocimientos y emociones sin edad. Y ahora voy a contarles otra escena de novela. Una mujer camina por la calle con sus dos hijos pequeños cogidos de la mano. Se dirige a una tienda de ultramarinos a comprar con el único dinero que le queda una botella de lejía. Su intención es dársela a beber a sus hijos y luego beber ella también. Estamos en la posguerra. Es la viuda de un rojo. Nadie le da ayuda ni trabajo y no encuentra más salida que el suicidio. Y si elige esa manera atroz no es por crueldad, es simplemente porque como ama de casa conoce los estragos de la lejía y en su desesperación solo puede pensar en lo más familiar, tirar, como se suele decir, de lo que tiene más a mano para morir. Y además, la lejía es barata. Es una escena de la Plaza del Diamante de Mercé Rodoreda. Una de esas escenas que estremecen, de las que no se sale igual, sino movido y conmovido. Porque para eso también sirve la literatura, para partirnos el hielo interior, como dijo Kafka. Natalia, que así se llama esa mujer, y sus hijos se salvan. Lo rescata la solidaridad y la empatía del dueño de los ultramarinos. Ese hombre, la solidaridad y la empatía las trae como quien dice de serie. A otros hay que enseñársela y se aprende. Y la literatura es una gran escuela para ello.
porque la buena literatura no cuenta hechos, sino vivencias, no cuenta cosas, sino cosas que le pasan a gente, a personajes tan vivos, tan de carne y hueso, que parecen personas, que podríamos parecer cualquiera de nosotros. Y su sufrimiento, y su esperanza, y sus errores, y sus aciertos, no están lejos de los nuestros. Tienen ese aire de familia que da lo humano. Y de esa literatura aprendemos vívida e incesantemente, en infinidad de escenas y argumentos, a interrogar esa humanidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué? ¿Para hacer qué con ello? A través de otros, leernos acerca, con todos los riesgos y gratificaciones que eso implica, a nosotros mismos, a la responsabilidad de ser nosotros mismos y tener que elegir. Y a veces la vida es benévola y nos pone ante elecciones fáciles, pero otras veces nos coloca en el alambre. Y los alambres de lo humano siempre son, para mí, morales. Siempre tienen que ver con ponerse de un lado o del otro de la libertad y la dignidad y la felicidad humanas, ser su rival o su aliado. Y entonces termino este relato de memoria histórica literaria recordando a ese soldado republicano que conduce junto a sus compañeros, a unos hombres, enemigos del otro bando, hacia el lugar donde van a fusilarlos. Y de repente hay una agitación y uno de los prisioneros escapa y se adentra en un bosquecillo cercano. A nuestro soldado le encargan que vaya a buscarle y a traerle de nuevo a la muerte. Y al chico le encuentra, le encañona, pero le deja escapar. Le ha tenido a tiro y además sabe perfectamente quién es, el mismísimo Rafael Sánchez Mazas, fundador de Falange. Y sin embargo, le deja ir. Porque lo que él ve es un hombre indefenso, acorralado, rendido, que además ha perdido las gafas y está medio ciego, y le deja ir. Seguramente porque piensa que por encima de las ideas están los principios, y en el territorio de los principios cuesta encajar algunas cosas, por ejemplo, matar a un hombre, y con más razón a uno que está indefenso. Cortar, como dijo maravillosamente Garcilaso, con la espada a un rendido. Habrán reconocido en lo que acabo de contarles el episodio central de la novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina, y su tesoro de interrogación moral. Pues nuestra literatura sobre la guerra civil y la dictadura está llena de tesoros, de esos nutrientes de conocimiento, empatía, interrogación ética, valentía para encarar la verdad, que pueden hacernos avanzar, estoy segura, en ese camino de la memoria, si no común, sí en común, en el camino de un deber cumplido de sinceridad histórica. Así que mi aportación hoy aquí, en este encuentro en torno a la memoria democrática, es que si queremos defenderla, hacerla crecer digna y fértilmente, pongámonos a leer. Pongamos a la gente, sobre todo a las nuevas generaciones, a leer y a leer y a leer buena literatura. Muchas gracias. Gracias, Luisa, por esta reflexión crítica. Volvemos a la historia, en este caso de la mano de José Antonio Pérez, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, investigador del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, dedicado a promover los estudios de historia en los diferentes ámbitos de investigación, debate y reflexión. Él nos va a hablar del incómodo pasado que nos interpela, vinculado, por supuesto, pues a la Ley de Memoria Democrática. Adelante. Bueno, muchas gracias, Denis, muchas gracias pues al Partido Socialista y muchas gracias a mis compañeros de, bueno, no de mesa, de silla, ¿no? Hablar después de Pedro o después de esta emocionante intervención de Luisa pone siempre a uno en el disparadero, ¿no? ¿Qué nuevo, de novedoso puede contar, ¿no? La literatura tiene sobre la historia muchísimas ventajas, ¿no? La capacidad de evocar sucesos, episodios, que no tienen por qué estar sustentados en documentación, pero que en muchos casos se basan en la propia experiencia, pero también en los hechos que ocurrieron, ¿no? Hay algunas cosas de las que yo leí hace tiempo de la propia Luisa, los ángulos ciegos, que me recordaban también a ese ángulo ciego en el que hemos vivido durante muchísimos años, ¿no? En el País Vasco especialmente. Y cómo a veces el reivindicar la memoria de unas determinadas víctimas parece que nos enfrenta a otro tipo de memoria. Guerracivilismo lo llamaba
lo llamaba Luisa, yo creo que muy acertadamente, pero también una especie de guerra civilismo entre víctimas, ¿no? Como si las víctimas de, pues no sé, de la guerra civil fuesen menos que las víctimas del terrorismo, ¿no? Y en algunos encuentros, a veces uno se, bueno, se da de bruces con esa realidad, ¿no? No hace mucho, en un encuentro que me invitaron en la Magdalena, bueno, asistí con horror, bueno, pues a una serie de críticas precisamente sobre la Ley de Memoria Histórica, la anterior, la de 2007, y cómo yo creo que tiene que ver con lo que decía Luisa, ¿no? La gente no lee, no lee literatura como para leer los preámbulos de la ley, ¿no? Con lo cual, a mí me resulta muy difícil criticar, por ejemplo, el preámbulo de la ley actual y el desarrollo, porque no hay nada de eso que dicen algunos medios que hay, ¿no? No hay ninguna impugnación ni de la Constitución ni de la Transición, todo lo contrario. Luego creo que el propio Fernando podrá intervenir. Por eso me resulta realmente incómodo, y por eso nos incomoda muchas veces la historia, porque cuando uno accede directamente a las fuentes de documentación, especialmente a las fuentes primarias, ve que la realidad es de otra forma, ¿no? Y la ley es una fuente primaria ahora mismo, ¿no? Para estudiarlo. En el año, yo creo que fue en el año 1996, me parece, el historiador Daniel Goldhagen publicó un libro que provocó un verdadero terremoto, ¿no? Especialmente en Alemania, Los verdugos voluntarios de Hitler, donde hacía mención especialmente en el colaboracionismo. Ningún régimen, por violento, por terrible que sea, se impone únicamente por el terror. Ninguno. Ni el franquismo, ni el nazismo, ni el fascismo. El franquismo duró 40 años. No era lo mismo la violencia, pues, por ejemplo, de la posguerra, que la violencia de los últimos años. Hizo falta también un consenso social. Y eso nos incomoda. Eso nos incomoda. También en el caso del terrorismo. En el caso del terrorismo también hubo un cierto consenso, un colaboracionismo. Yo siempre digo que para mantener una estructura terrorista hizo falta no solamente un brazo político, sino también un sustento social. Una gran parte de toda esa gente que apuntaba a un número de, pues no sé, por ejemplo, de una matrícula o una dirección, son ahora apacibles abuelitos que dan, como decía Serrat, de comer a las palomas, ¿no? En el Parque de los Patos. Sobre el franquismo ocurre lo mismo. A poco que investiguemos sobre los expedientes, vemos, bueno, quién colabora. Y eso nos incomoda, nos interroga, nos pregunta, nos cuestionan. ¿Qué hice entonces? ¿Qué hice en el franquismo? ¿Qué hice también, en el caso nuestro, con el terrorismo? La violencia, a partir de los años 50-60, en el caso de la violencia policial, bueno, se había reducido, pero a partir de los años 60, con la irrupción del fenómeno de ETA, pero también del movimiento obrero, comienza a incrementarse. Y en el País Vasco, bueno, pues es uno de los epicentros, ¿no? La ley también puede permitir, y yo creo que eso es un avance, reconocer a víctimas, que ya se reconocieron, por cierto, por parte del Gobierno vasco, por impulso del propio Partido Socialista a partir del decreto de 2012, de víctimas, por ejemplo, pues los obreros, ¿no? Los vecinos de Erandio de 1969, tiroteados por la policía, o de Roberto Pérez Jáuregui, por ejemplo, en Eibar, o víctimas de, aquí hay gente de Guernica, ¿no? Del Capitán Hidalgo, por ejemplo, o a Víctor el Espe, pero fuera del País Vasco, los obreros de Granada, de San Adrián de Besós. Es decir, hay un montón de víctimas que no han tenido todavía un reconocimiento oficial por parte del Estado. Y yo creo que la ley en ese sentido, que me corregirá luego si no el propio Fernando, puede ser muy importante para ello. En este sentido, la memoria nos interroga. La historia trata de responder, pero trata de responder con argumentos, con datos, con documentos, y es precisamente lo que nos incomoda como sociedad. ¿Qué es lo que hicimos? Porque uno nos lo pregunta, ¿no? Uno siempre tiene la sensación de que mucha gente nunca se sentirá cuestionada, interpelada por ello. Nunca tendrá mayor problema de conciencia.
Los historiadores somos profesionales de la investigación, no somos jueces de paz ni jueces de primera instancia. Nuestra labor es otra muy diferente, pero también creemos en la utilidad social de la historia. Y en este caso creo que la ley de memoria histórica puede ser tremendamente útil para ese reconocimiento. Criticarla muchas veces sin haberla leído o simplemente por algunos apoyos que han tenido para sacarla adelante es un poco el meollo de la cuestión que se está debatiendo en estos momentos, no tanto el contenido de la ley. Podría extenderme más sobre este tema, pero seguramente igual en el intercambio que tengamos podamos hablar sobre ello. Simplemente quería terminar con esa idea. La ley en sí mismo yo creo que es muy positiva y supone un importante avance. Salgamos del guerracivilismo, ¿no?, del que nos hablaba Luisa, y toquemos tierra. Esa puede ser la mayor aportación que podemos hacer los historiadores, ¿no? Muchas gracias. Gracias, José Antonio, a ti. Hablando de lo que hemos hecho, hemos dejado de hacer durante todos estos años en relación a nuestro pasado, hay algo que creo que recorre las tres intervenciones. Un compañero de Guernica, como Chato Echaniz, tardó muchos años, según nos cuenta, hasta la década de los 2000 no fue capaz de encontrar las actas del juicio sumarísimo que se aplicó a Juan Carlos Iturri Soroa y Clemente Briñas Muga, ¿no? Ahí hay una intrahistoria, ahí hay una microhistoria de una familia que, según nos comentaban antes de entrar, pues fue una especie de tabú durante muchos años, porque eran historias que, como luego habían estigmatizado a la familia, no solamente habían sufrido el asesinato, el fusilamiento de su ser querido, sino que además habían tenido que vivir con ese estigma en el pueblo durante años por rojos, ¿no?, por haber sido rojos. Es una historia en la que se entremezcla la dificultad para acceder a los archivos, una historia que realmente bien contada, sin excesiva dramatización, que ya lo tiene de por sí, puede explicar a las nuevas generaciones el sufrimiento y lo que aquella falta de libertad representó, y una persona que desde la vocación memorialística como Chato ha conseguido aflorar después de tantos años de olvido, ¿no? En fin, por recoger una cosa que podía ser transversal a las tres intervenciones. No sé si queréis agarrarlo por alguno de los tres, tanto por aquí o por responder a alguna de las intervenciones que se ha producido. ¿Cómo queréis? Si queréis, Pedro. Pedro. Sí, bueno, pues este caso que acabas de mencionar es uno de los múltiples casos que hay. Hay muchos casos que todavía están abiertos porque no se ha podido acceder a los documentos o no se han localizado. No es que no existan, es que están mal organizados o mal ordenados. Por eso decía que era necesario esa primera identificación y localización antes de poder acceder a ellos, ¿no? Y luego, pues también un poco lo que veníamos hablando Luis y yo en el coche, lo que más os asusta es la oscuridad, el no saber. Si no sabemos, si lo ocultamos es por algo. Pues no, hagamos un ejercicio de transparencia. No ocultamos nada. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros somos los herederos de aquel Estado, pero no tenemos nada que ver con él. Nosotros lo ponemos todo en blanco sobre negro. Lo tienen ustedes todo aquí. Que es lo que decía José Antonio, esa memoria que incomoda. No somos responsables de esa memoria. En el caso de Alemania, el Estado alemán actual no es responsable de los crímenes de los nazis, pero tiene el deber de poner en luz sobre esos hechos pasados. Yo creo que es una especie de nexo de las tres cosas. Yo abogo por el acceso a los archivos, Luisa, porque la literatura, y efectivamente la literatura es la que tiene que ser la transmisora, porque evidentemente nuestros estudios científicos en los que ponemos 200 pies notas a pie de página para demostrar lo mucho que sabemos, no los lee nadie, porque es que no se puede. Incluso nosotros a veces se nos cae el libro en las manos por un vaído de sopor, ¿no? Y luego, pues lo que decía José Antonio, tampoco hay que esquivar esos hechos. O sea, el franquismo murió en el 77 cuando las propias cortes franquistas hicieron harakiri, ¿ya? Ahí aclaremos las cosas. Entonces, yo creo que es un poco la mezcla de todo, la mezcla de la técnica de tener que buscar los archivos, la técnica de la literatura tiene que ponerlo accesible a los ciudadanos y el no tener complejos ante no somos los culpables, nosotros somos los que vamos a aclarar esto, no tenemos que tener ningún miedo. Para que en este caso, en la ley de memoria histórica, como yo dije, la ley de memoria histórica o la ley sobre la cría de bisones salvajes, hay un sector de la política española que hubiera dicho que no,
porque viene del Partido Socialista. Entonces, como ya tenemos, estamos instalados en el no permanente, pues bueno, pues no hay nada que hacer, pues lo siento mucho. Esto ha salido con que no le gustan los apoyos que ha salido, pues ¿qué le vamos a hacer? Cuando usted gobierne o lo intente gobernar, pues haga usted lo que pueda, pero en el momento esto ha salido adelante y es que era justo y necesario. Es un acto de justicia y de reparación que es necesario. Eso lo decía Azaña, ¿verdad? Justicia y reparación. Es que no es más que por fin, muchos años después, poner esto encima de la mesa. Y creo que es un gran logro que se debe que anotar en el activo del Partido Socialista, que lo ha llevado adelante en dos ocasiones, en el 2007 y en el 2022. Y creo que eso tenemos que hacerlo valer y tenemos que... a mí no me gusta nada esa expresión de poner en valor, porque no sé dónde está valor para poner las cosas. Pero en este caso sí que tenemos que... es un activo que tenemos que rentabilizar y tenemos que enseñar y tenemos que explicar porque es un gran logro que tiene el Partido Socialista. Sí, yo también, al hilo de lo que han dicho mis compañeros, algunas cosas. A mí me preocupa, incluso cuando hablamos del terrorismo en Euskadi, se habla del relato, quién va a escribir el relato, la guerra del relato, y yo siempre digo que lo importante es el relato, naturalmente, pero sobre todo quién lee el relato y cómo el relato se va a leer y por quién y de qué manera, ¿no? Porque un relato claramente falsificado o partidista o sesgado, un lector advertido, un lector crítico va a saber determinar las falsedades o las interrogaciones, etc. Por tanto, creo que hay que preocuparse tanto de la recepción de las cosas, como de los documentos, etc., como de su producción o de su revelación. Yo creo que los historiadores lo saben, en este país tenemos un gran patrimonio. Es decir, sabemos de la guerra civil y la dictadura más de lo que sabemos, porque tenemos muchas cosas. Hay que ponerlo en valor, hay que buscar esos mecanismos para visibilizarlos y yo creo que la literatura, como les he dicho, es el gran aliado por esa cercanía, que no son procesos de identificación, que son procesos de comunicación. También pienso que hay que hacer un trabajo no de archivo, pero sí un gran catálogo que recoja toda la producción artística, no solamente literaria y cinematográfica, también está la plástica, también está la fotografía, que ha abordado desde el arte, es decir, desde la ficción. La ficción no es verdad, pero cuenta a veces más verdad que la verdad, porque la coloca en un plano de revelación, ¿no? Entonces, yo creo que es importante no solamente tener un catálogo accesible para la ciudadanía de todas las obras que de alguna manera se han referido a eso, sino con el acompañamiento de un aparato crítico. De un aparato crítico, cuando digo crítico, digo de un acompañamiento, podríamos decir, de lectura, de apertura, de conocimiento. Porque el trabajo fundamental para romper, como yo digo, ese guerra civilismo intelectual, que es también naturalmente emocional y naturalmente ético, es trabajar las conciencias, como decía José Antonio. Si no se trabaja por dentro, si la gente no se mueve por dentro hacia una actitud, yo diría que una avidez, un apetito por conocer cuál es su historia y además por conocerlo con esa idea de interés general, porque el interés general de la memoria no está en el pasado. El interés general de la memoria es el presente, la calidad del presente y, por lo tanto, la calidad del futuro. Y a mí me cuesta creer, a lo mejor yo soy una optimista rusoniana un poco ya anacrónica, pero me cuesta creer que personas, incluso de ámbitos conservadores, no sientan que sus hijos y que sus nietos merecen un presente y un futuro fuera de una confrontación, que es muchas veces una confrontación iletrada, que es una confrontación por el mero hecho de confrontarse. Yo creo que se pueden conseguir consensos para esa protección de las nuevas generaciones, de nuestro presente y sobre todo de nuestro futuro, como algunos países como Alemania, etcétera, han hecho, ¿no? La memoria es para el presente y es para el futuro. Y pienso que ese trabajo en la conciencia, el arte, por la cercanía. Yo cuando les estaba contando a esa mujer que va con las manos, lo estaban viendo, estaban ahí, se estaban imaginando lo que supone para una madre darle a un niño lejía, el grado de desesperación. Eso hace la literatura. La literatura no está pensando en Natalia, está pensando en eso, porque eso es lo que
nos identifica con nosotros mismos, ¿no? Entonces, me parece importante eso. El aparato crítico, el trabajo en la conciencia, en el interior de las personas, a través de ese no dejar escapar la fuerza que hay en nuestro arte. Siendo eso cierto, también es verdad que hay imágenes que tienen un poder performativo tremendo. Esta semana, tras la aprobación reciente de la ley, hemos visto cómo Queipo de Llano salía de la Macarena y seguramente a más de uno y a más de una se le han abierto los ojos de lo que representaba para un Estado democrático, para un país, para una España democrática como la nuestra, mantener de manera anacrónica durante tantas décadas a un genocida en un lugar de preeminencia, ¿no? En un lugar de honor, y que hayamos tardado tanto en retirarlo. Eso lo ha conseguido la ley. Es verdad que a veces dudamos de que las normas puedan, de que a través del BOE puedas cambiar la realidad. Este es un ejemplo de que a través del BOE puedas cambiar cosas que realmente representaban una enorme injusticia y que pueden dar lugar a futuras novelas y que pueden dar a recreaciones y que puedan dar también a futuras obras en el ámbito de la cultura y del arte, ¿no? No sé. Yo coincido plenamente, ¿no? El caso de Queipo de Llano era tan sangrante que creo que no merece ni... ¿Admitiríamos, por ejemplo, que hubiera, no sé, un espacio público dedicado, pues bueno, a un criminal, a un pederasta, a un... Evidentemente no, ¿no? Incluso aquí, yo recuerdo, con el tiempo que Rodolfo Ares fue consejero de Interior, bueno, pues hubo una política de tolerancia cero con el tema de los espacios públicos por parte de ETA, ¿no? Y fue un enorme avance. Creo que el mismo trato, por eso insisto, ¿no?, que queremos, ¿no?, y el mismo respeto para víctimas del terrorismo, lo queremos para víctimas de la guerra civil, ¿no? Y eso en ningún caso debería incomodarnos. Yo en algún encuentro de estos que he tenido, incluso enfrentamientos, decía, vamos a ver, reconocer a las víctimas policiales, por ejemplo, ¿no?, en ningún caso va en menoscabo de un Estado de Derecho, todo lo contrario. Refuerza el respeto a los derechos humanos y respeta al Estado y fortalece el Estado de Derecho. Yo creo que en ese sentido hace falta, y un día creo que con Fernando lo cuento, hace falta pedagogía, explicarlo mejor, ¿no? Quizás ese es un poco el problema. La literatura ahí tiene una gran ventaja sobre nosotros, precisamente, ¿no? Lo nuestro es otra cosa, lo decía Pedro, pero la literatura tiene, y luego también, claro, la propia voluntad de los escritores, ¿no? Luisa decía en una entrevista que leí hace tiempo, tenemos el deber de contarlo, ¿no? Bueno, también nosotros, ¿no? Una de las cosas que yo creo me preguntaron un día en un medio de comunicación y en clase también, ¿por qué me interesaba tanto? Digo, más allá del ámbito ciudadano, yo no quiero que mi hijo, cuando tenga 18 años, ahora tiene 19, me pregunta, ¿tú qué hiciste? Y no saber qué responderle. La implicación moral también. Yo creo que es muy importante, lo volví a repetir antes, Luisa, ¿no? Si me permites una cosa, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que la potencia de no la imagen solo, el acto, no. Pero mi interrogación es otra. Yo sé que vivo en un país en el que la mayoría de los jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. A mí la potencia de esa foto solo me parece verdaderamente real si quien la ve sabe quién es Queipo de Llano y lo que hizo. Y mucho, no, iba a decir que me temo, me voy a pasar igual en un milímetro. La mayor parte, la inmensa mayoría de los jóvenes españoles, para los que está destinada la memoria democrática, porque son los que tienen más futuro por delante, ignoran soberanamente quién era Queipo de Llano. Y por lo tanto, estamos creando un sonajero que efectivamente puede ser, para quienes sabemos descifrarlo, extremadamente poderoso. Desde el punto de vista simbólico, son unas imágenes importantes. Yo lo veo, pero si yo no sé quién es Queipo de Llano, es una imagen hueca, casi una performance, como decías. Yo creo que tenemos que no romper el significado de las cosas transmitiendo ese significado. Y he dicho Queipo de Llano, pero
de manera más sangrante a quienes estamos aquí, que tenemos una memoria de primera mano de lo que fue el terrorismo de ETA, que estudios serios, la Universidad de Deusto, etcétera, encargados por el Gobierno vasco, digan que prácticamente, no prácticamente, más de la mitad, 51% de los jóvenes universitarios vascos no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Claro, eso, universitarios, si ponemos de los de 12, ¿qué porcentaje? Si nosotros tenemos eso, los actos de homenaje, los actos simbólicos, la repercusión, el trabajo de decencia histórica que eso supone, se desagua completamente. Bueno, tenemos que ir terminando. Yo sí tengo la esperanza de que esta semana la salida de Queipo de Llano haya llamado la atención a más de un joven y le haya provocado una mínima curiosidad por saber quién fue y lo que hizo, del mismo modo que el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco puso de nuevo sobre el foco esa figura, y seguramente toda la producción, digamos, de los medios de comunicación, a nivel de documentales, a nivel de retrospectivas, seguramente también algo ayudó, ¿no? En todo caso, os agradezco muchísimo a los tres vuestra aportación a esta mesa. Vamos a hacer un pequeño receso para organizar el homenaje y el tributo que vamos a rendir ahora a la familia de esos dos concejales guerniqueses socialistas fusilados en el año 37, y volvemos enseguida. Es que hay caso.